Muy buenas. Uy, yo veo que por acá. Hasta ah, muy buenas tardes con todos los que nos están acompañando de parte de la red educativa cultural San Antonio de Encinas, Perú. Estamos iniciando nuevamente una transmisión en la red educativa. La redundancia. Para compartir con toda la comunidad que siempre nos acompaña, que siempre está presente. Está día miércoles veinti, no miércoles, disculpe, martes 29 de agosto, un día antes del feriado acá en Perú, disfrutando un tiempito para poder relajarnos. A ver, vamos a ver cuántas personas ahí nos mandan sus saludos, como siempre. Aquí los leemos, porque tenemos 16 personas conectadas y ya personas dándole like. ¡Qué bien! un saludo para Gaby, para Gisela, para María Elina, Amparo Gali, que han estado dando like a la transmisión. Y recuerden de que estamos en vivo siendo seis y treinta tres de la tarde, bueno, tarde, noche, hora Perú, y recuerden de que estas transmisiones siempre son completamente bienvenidas, las preguntas, las consultas, siempre es completamente bienvenido porque la red educativa de estos espacios son para poder aprender, conocer un poquito más, y poder, como siempre, descubrir algo más en estas transmisiones que realizamos para toda la comunidad. Así que, invitamos desde ya a todos que puedan darnos sus Excelentes comentarios, y recuerda, seres maestra, auxiliar, logopeda, psicóloga, padre de familia, estudiante, eres completamente bienvenido a participar, porque en estas transmisiones el objetivo es que cada día podamos aprender un poquito más. Un saludo para Gary, que está en los comentarios, Guadalupe, que nos manda un saludo desde el Callao, Alina, desde Cuba, nos manda un saludo, María Elizabeth Rodríguez, buenas noches, Comunidad educativa, que tal, un fuerte abrazo. Guadalupe ya está también compartiendo y cada vez vamos. Siendo un poquito más, así que como siempre, invitamos a todos los que nos están viendo en vivo que puedan compartir. Pásalo vos, muy sencillo, simplemente envíe el enlace de la transmisión a tus colegas, etiquétalo en los comentarios, ya sea por Facebook también, manda el enlace por WhatsApp, porque hoy día tenemos un tema importante que son recursos dinámicos para poder contar cuentos. Ahora, mucha atención. Esta temática muy aplicable, 100% efectiva en lo que es el sector educativo, así que no se lo pueden perder. Y como siempre, todos son completamente bienvenidos, todas las preguntas aprovechen de poder realizarlo. Este espacio es un espacio en el cual todos podemos aprender, como siempre, la red educativa para todo el pueblo. Tenemos más saluditos acá, Bárbara, nos mandamos saludos de Cuba, quitar un fuerte abrazo, gracias por estar aquí y... Recuerden, muy importante para que nos acompañen, compartir, porque nuevamente estamos en vivo. Un saludo para Marlene que está compartiendo. Excelente, Gaby Ceballos también. Muy bien, excelente. Y la idea, nuevamente, como comento, siempre es de que podamos pasar la voz y tener 100% participación, porque esos son espacios donde podemos aprender, podemos conocer, podemos llevarnos algo más. Y más activos estemos, más participativos estemos, será muchísimo mejor. Somos más de 20 personas. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, ya sea que estén desde casa, desde el trabajo tal vez, o del tráfico. No sabemos, pero como siempre, mandamos un fuerte saludo a cada uno de ustedes y agradeciéndoles por estar acompañándonos aquí en la red Educativa Cultural José Antonio Encinas. Pero sí que ya saben, esta transmisión, 100% invitado a todo el mundo a poder compartir, a poder participar. Recuerda tus comentarios. 100% bienvenidos. Y bueno, ya con toda esa explicación inicial, ya también estoy viendo que Facebook ha mandado la notificación. Esperamos de que ya cada vez puedan ir llegando más personas, pueden ir conectándose y también mandando sus saludos, como no, que también es muy importante. No, comentarles que esta noche nos va a estar acompañando la licenciada Emma Reyes, que ya está con nosotros en Backstage y en unos momentos vamos a pasarle acá en pantalla, así que ya saben. Hoy día, recursos dinámicos para poder contar cuentos. Atención. Eh, a ver, no necesariamente, pero maestro inicial, padres de familia que estén interesados, mucha atención, este tema les va a encantar. Auxiliares también no pueden quedarse atrás porque es una temática que a cualquiera le va a encantar. Así que no se lo pueden perder. Muy bien. Y ya con esta explicación, ya con todo este review, vamos al inicio vamos a dar el pase a la licenciada de Reyes que va a aparecer en pantalla. Vamos a ver un momentito. Pop. Licenciada, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿sí? ¿Buenas noches? Eh, sí, bueno, aquí es mucho, aquí es más, mucho temprano más temprano en México, en México. Así, ¿qué, ¿Qué hora tienen ahí en México? Ahorita son Ahorita las, cinco, son las y y media. cinco y media Ah, bueno, una horita, manejable <laughs> ¿Qué tal, licenciada? Hoy ya tenemos un tema importante, ¿verdad? Sí, claro que sí, es, que, que sí es algo de, a lo, a lo que dedicado, a lo que he dedicado pues prácticamente, pues, prácticamente de mi vida, completa, de mi vida casi. completa casi. Perfecto, perfecto, así que bueno, vamos a iniciar ya en unos momentos, como siempre invitando a todos los que nos están viendo en vivo que puedan recordar, participar y mandar sus saludos. Por acá nos va un saludito María Elisa desde San Martín de Porres, Bárbara, también nos va un saludo a usted maestra. así que vamos a iniciar. Bueno, como siempre de partir... No, en estos conversatorios yo creo que es importante siempre hacer las preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué importancia, desde su experiencia, eh, maestra Emma, tiene la narración de cuentos en el desarrollo de todas las personas? Pues fíjate que pues fíjate me gusta que mucho, me platicar, gusta platicar, esta mucho platicar esta parte porque, parte porque creo que, que... La narración La... es parte primordial del desarrollo de cualquier ser humano, o sea, no solamente de los niños en edad preescolar, porque malamente se piensa que los cuentos solo son para los niños chiquitos en preescolar y ya. O, eh, bueno, me imagino que en Perú se llama, ¿cómo, ¿cómo se llama los niños que van en, sí, jardín, van de niños? en jardín de niños? Nivel inicial. Ah, a nivel inicial. Ah, ah, es que también se les dice parvularios, ¿no? A las, no, a las, es las escolas, parvularios son escolas. en Chile, en Chile En Chile. Yo. Ah. En Chile. Ah. Ok. <laughs> Entonces, eh, pues que, creo que no, que es erróneo, porque estamos hechos de historias. Estaba escuchando, bueno, también me gusta mucho Eric Fromm. Entonces, este autor escribió miedo a la libertad, este, escribió también sobre el arte de amar, etcétera. Entonces, bueno, me gusta mucho porque las reflexiones que hace en sus ensayos, había una parte que decía que, que es muy importante el clásico que escuchamos de para amar a los demás tienes que amarte uno mismo, ¿no? Pero realmente el planteamiento que, que tiene Eric Fromm es es que ¿Cómo aprendes? O sea, ¿cómo puedo decir que yo me amo a mí mismo o a mí misma? ¿Dónde lo aprendes? Pues no, tienes que aprender. Entonces, más bien, eh, en el caso inicial de, de cómo aprender a amarse, pues yo aprendo cómo me aman, entiendo eh, esa experiencia del amor y de ahí yo replico y entonces ya me amo a mí mismo. En el caso del, de la narración de cuentos, es un poco lo mismo, tiene que ver con la comunicación de los seres humanos. Para los seres humanos es primordial la comunicación, primordial. Por eso lo vemos en los adolescentes cuando tienen dificultades para relacionarse con los demás, pues tienen muchos problemas. Eso les acarrea problemas a nivel emocional, a nivel mental, también la salud mental. Entonces, nosotros estamos dejando de lado esta, esta parte, este trabajo inicial que hay que hacer de, de la comunicación con los cuentos. Es que los cuentos es un entrenamiento para aprender a amar, a comunicarse, a resolver conflictos a este, aprender de las relaciones humanas. O sea, los cuentos te da la posibilidad de no solamente de abstraerte y decir, ay, voy a, voy a leer un cuento que, para que se me olvide todo. O sea, sí sirve para eso, sí, sí funciona para eso, pero funciona para muchas cosas más. No nada más para, para abstraerse o evadirse de, de la realidad, sino también para analizarse a uno mismo. Dicen, eh, hay algunos maestros de mediación de lectura, eh, de los procesos de mediación de le lectura, es decir, este proceso en el que uno lee es primordial porque eh, al momento de estar leyendo, o en el caso de escuchar historias, al momento de estar escuchando una historia, tú estás escuchando la historia, puede ser de algún autor, ¿no? Famoso, puede ser que te estén contando un cuento de García Márquez, un cuento de Octavio Paz, un cuento de... Bueno, en fin, ¿no? De quien tú quieras. Pero estás escuchando ese cuento y no lo estás no lo estás viviendo en tu cabeza y en tu corazón desde la experiencia del autor, porque pues tú qué sabes qué vivió, qué comía, si le gustaban las gorditas, este, los las tortas, si tenía abuelita o no, si sus papás le pegaban o no. O sea, no sabes eso del autor. Pero lo que sí sabes es tu propia historia. Tú sí sabes que si hay una frase que dice, no sé, Mario Benedetti, que dice, usted puede contar conmigo, no hasta uno, hasta dos, hasta tres, sino puede contar diez veces y más, siempre puede contar conmigo, ¿no? Entonces, bueno, parafraseando un poco ese poema de usted puede contar conmigo, pues está haciendo un, un juego de palabras en el que habla de contar números, pero también está hablando de que tú cuentes con alguien más. Y cuando escuchas eso, lo, lo escuchas a partir de tu experiencia. Si realmente tú has necesitado en la vida ayuda y alguien te la ha dado, entonces entiendes que es contar con alguien. ¿Ven? O se tiene que ver, está muy relacionada la experiencia. Entonces, eh, los cuentos son muy importantes para el desarrollo humano porque justamente nos brindan la posibilidad de la experiencia en muchos ámbitos, en el psicológico, en el afectivo y también en el académico. O sea, podemos lo, lo que ahí se cuente. Pues es un aprendizaje de experiencias que a lo mejor yo no tengo, pero de lo poco que yo tengo en mi experiencia, puedo interpretar lo que estoy escuchando. Y ese es un ejercicio muy necesario. Por eso pienso que ahora que, que en esta época en la que se. Pues, dijéramos, ya no leemos tanto, ¿no? Ya más bien a lo mejor leemos en línea, este leemos o vemos más videos que leer, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, el escuchar cuentos tiene que ver con la interpretación, con lo que tú lees. Entonces, bueno, pues yo creo que contar cuentos es la parte primordial, no solamente de infantes, sino también de, de niños, de jóvenes. Y la verdad es que es un desarrollo muy importante por algo, pues yo no sé si han escuchado estadísticas. Pero, por ejemplo, de los programas o de los podcasts más escuchados, pues son los que cuentan historias. Hay podcasts de, si hay de psicólogos, hay de historia, por ejemplo, los, los podcasts que son de historiadores, pues son muy vistos, ¿no? Es más, los, los podcasts donde cuentan historias de miedo, donde la gente cuenta sus historias, son de los más vistos porque, porque estamos hechos de historias. O sea, yo te puedo contar a ti ahora, Víctor, por ejemplo, si he tenido experiencias paranormales, te, te puedo contar, este, no sé, por ejemplo, de, del amor, ¿no? Te puedo contar así de, de anécdotas divertidas de, de cómo conocí a, a mi novio, ¿no? Cómo conocí a mi esposo. Este, Te puedo contar, por ejemplo, de las aventuras de ya siendo madre, ¿no? O sea, cosas chuscas. También, por ejemplo, en esta época... En la que hay más información eh, de manera digital, o sea, en las redes sociales, y que si los streamers, y los gamers, y los videos, y los youtubers, y los influencers, y todas estas cosas que vemos en video. <laughs> También tomemos en cuenta que, que justamente se comparten historias. O sea, yo cuento mi historia. Y la gente le encanta ver eso. Muchos, mucha gente le gusta eh, ver este las historias de alguien más. O contar sus propias historias. Entonces, estamos hechos de historias. Tú tienes, estoy segura que tú tienes muchas cosas que, que contar, que puedes compartir. Yo tengo muchas cosas y, y viene desde la experiencia. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos hechos de historias. Y es por esta razón que eh, los cuentos son primordiales en, en el desarrollo de los niños y de, y de los jóvenes. Perfecto, sí, bien quiero, voy a comentarle algo que me parece importante comentar, somos más de 50 personas en vivo, un abrazo a cada uno de ustedes, todos los que nos están viendo en vivo, no olviden mandarnos sus saludos, ¿no? Así como William que nos manda un saludo, buenas noches, Armida desde Cuba, nos manda también un saludo, desde Monterrey, Mireya también nos manda un saludo, y Elena nos comenta, por ejemplo, la narración de cuentos de suma importancia en los niños de la edad temprana, ya que ayuda a su desarrollo de imaginación, vocabulario, claro que sí, y este incluso se utiliza para el tema de dormir, ¿no? Nos comenta. Ahora eh, y acá también nos comenta inter, interesante. En muchas ocasiones los niños adoptan la actitud de personaje en los cuentos. Mire, este, maestro, le cuento un, un, un chismecito. A ver. <laughs> no, no chismecito, pero una, una historia que ha pasado. ¿sabes? Ah, nos y gusta me, el chisme, chisme. Te digo, las historias, me... <laughs> estamos hechos de historias y compartimos. No, tiene que ver con el tema. Tiene que ver bien, con el tema. Tiene que Dime. Eh, Hubo una ocasión que a la institución, nosotros como red, nos invitaron para poder participar con un grupo, pero fue justamente en pandemia, para poder hablar del tema de resiliencia, un tema muy difícil para hablar de pandemia, por el tema del COVID, todo ello. Y yo lo puedo decir por, por experiencia personal que utilizando un cuento de una compañera acá de la red, eh, lo adaptamos un poquito a la narración y el mensaje fue tan claro al momento de narrarlo, porque a ver, estamos hablando de un tema poco fuerte, delicado, que es el proceso de duelo en ese momento, ¿no? Y hasta los niños, hasta los padres lo pudieron entender. Y no solamente eso, sino que pudieron abrir paso a poder hablar de situaciones personales e incluso un poco más hacer apoyo ante otros papás o miembros de la institución educativa que estuvieron escuchando, que no puedo comentar mucho, ¿no? Eh, que también sintieron de que era importante. Entonces... Eh, claro, o sea, es cierto que se puede utilizar para situaciones cotidianas como nos comenta, bueno, más lo que nos dice para dormir, no justo antes de dormir. Yo creo que es espectacular, creo que es un acto de amor sumamente fuerte, pero también ayuda para poder tratar algunos temas que tal vez uno no espera, pero realmente pues tiene todo el significado. Pero siempre cuando tú le des Sí, sí, estoy totalmente, Entonces, estoy de, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Aquí estaba viendo, Aquí estaba por, estaba ejemplo, viendo por que... ejemplo, que. Bueno, ya nos escribieron más, mucho más. Ya se me perdió lo, lo que escrito, habían escrito. escrito. Pero, pero fíjense que los cuentos tienen una parte en el desarrollo de los niños chiquitos. Este en el caso de que, que nos comentan de, de que los les leen para dormir, no saben cómo ayuda. Es que saben que ya después de tantos años y de ver crecer a los niños, y me han tocado niños así chiquitos y que ahora ya se si miden dos metros, ¿no? O sea, ya, 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 este, ya he pasado como por esa, esas etapas de los chicos. Y algo que les puedo decir es que la lectura de cuentos es un momento no solamente con el, la finalidad de que lean. Es que a veces los papás entiendo que están muy ocupados, entiendo que pues la vida tiene como ciertas vicisitudes en las que ahora pues tenemos que ocuparnos mucho de, pues ahora sí, de subsistir económicamente, ¿no? O sea, sé que, sé que está esa parte. Pero también quiero que, que tengan en cuenta los papás que el momento de compartir una lectura con el niño o la niña es primordial porque le brinda identidad. Cuando tú compartes un, un cuento cada noche con tu hijo, no es para que se duerme y ya deje estar molestando, no es para que ya aprenda a leer rápido, ya sea, y saque puros diez. O sea, no. Es un momento de afecto, porque le está regalando tiempo, porque le está regalando palabras, porque después de un, de, del cuento pueden conversar y platicar sus, sus propias experiencias. O antes del cuento, Ay, a mí me contaba este cuento tu abuelita cuando yo tenía tu edad. O sea, por ejemplo, esa frase, abriendo con esa frase, no hombre, los niños crean una identidad en sí mismos. Es lo que yo les mencionaba del amor. O sea, ¿dónde aprendes a amar? Pues en tu casa con tus papás. O sea, papás, mamás, ustedes son los que enseñan a los hijos cómo amarse. ¿Cómo? Pues amándose ustedes mismos, para que él vea cómo si se procuran, si tienen salud, si, si este si cuidan de su aspecto, este, si. O sea, todas estas cositas que puede ver el niño en nosotros, pero también cómo lo tratamos. Es que también, yo creo que también por eso, ay, ya también, 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 es que me trabo porque tengo muchas ideas al mismo tiempo. Lo que quiero decir específicamente que aquí en México se ha dado y que me pone nerviosa, por eso repito palabras, es que ha habido mucha violencia en escuelas. O sea, ha habido casos tan horribles de, de, de violencia, de bullying, ¿no? Eh, aquí en las escuelas, y la gente se preocupa, se, se preocupa pero ya que sucedió, ¿no? Ya que se golpearon horrible y que se va enterando uno que ya llevaba un año la pobre niña siendo molestada y, y que no, como que entre ellos los compañeros no tienen empatía, pero ¿saben qué? es que eso lo aprenden en casa. Ya sea porque los mismos niños reciben violencia o porque están en abandono. Porque uno piensa que, que con darles dinero, ya, eh, come, tiene techo, tiene casa, tiene donde dormir, tiene, este, si me pide dinero le doy ya, y creen que con eso ya está cubierto, pero no, no es así. También el tiempo que tú le das a tu hijo sentándote a leer con él o con ella, es un tiempo primordial entonces creo que creo que la importancia de, de contar cuentos a nivel familiar es el núcleo es lo primigenio es lo primero que debe ocurrir para el desarrollo de un niño antes que la escuela antes de que entre a la escuela el niño debe tener la experiencia de, de escuchar los cuentos o de escuchar anécdotas de sus abuelos o de sus papás también eso le brinda seguridad en sí mismo y le brinda identidad porque qué creen cuando se enfrente con un niño que tiene carencias afectivas y que lo empiece a molestar porque él sí le da envidia que a él sí lo cuidan y a, a, al, al niño violento no. Y que el niño empiece a ejercer violencia o hacerle bullying por, porque le tiene envidia, coraje o porque él quisiera tener su familia y lo empieza a molestar para que se sienta mal. Cuando ellos tienen, eh, cuando ellos generan este sentimiento de identidad y se sienten cobijados y seguros, es más difícil que permitan emocionalmente afectarse por lo que diga otra persona. Ejemplo. Así ah, ya que estamos en los chismes. Pero este es un ejemplo muy claro. Sí tiene que ver con el tema, aunque suene a chisme. Este, un saludo a mi hija, porque este va a ser una anécdota de ella. Este, pero yo me acuerdo mucho que. que que con, cuando ella era pequeña le compartíamos siempre historias de lo que nosotros hacíamos cuando éramos niños. Y luego ella iba a casa de sus abuelitos a preguntarse si era cierto. Dijo, no, porque, no, no, no porque no nos creyera, sino porque quiere completar la historia en su cabeza de cómo era mi mamá cuando era niña o cómo era mi papá cuando era niño, ¿no? Y cuando ella tiene esta identidad, este se siente más fuerte y más segura. Y entonces antes de, a, antes de dejarse amedrentar, cuando había niñas que le decían cosas, ¿no? Después las niñas ya saben cómo son luego. Este ay, es que tus papás no te quieren, ¿no? Y entonces ella, con toda la seguridad del mundo, decía, ay, por favor, no digas locuras. Mis papás me quieren mucho, pero no sé qué por qué estás enojada o qué quieres tú, ¿no? O sea, y eso más o menos ella tenía como ocho o nueve años cuando eso sucedía. O sea, pero su primera reacción siempre era decir: Ay, ¿Quién va a saber más de mis papás, tú o yo? Yo que estoy con mis papás, que me leen y que platicamos y que estamos juntos, ¿por qué te voy a creer a ti si mis papás? Si me quieren, ¿no? Si están conmigo, si puedo ir a preguntarles, porque les tengo confianza y les voy a preguntar si es cierto eso que estás diciendo o no. ¿Ven? Entonces, ella adquirió esa seguridad y esa identidad. Y pues no dejaba como pasar esos comentarios entonces eso pues pues les ayuda muchísimo y entonces se dan cuenta esto ya repercute en las relaciones interpersonales ven y ella pues ya tenía ocho años ya no estaba en preescolar pero lo que hicimos durante la época preescolar y donde seguimos en la primaria y hasta la secundaria también fue algo primordial para darle seguridad e identidad a los chicos Perfecto, perfecto. Y así como nos comenta, maestra, tenemos bastantes comentarios. Acá todo el mundo, todo el mundo está activo ahorita en el chat. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Eh, por acá, por ejemplo, Marisel le dice: Para contar una historia, la ser será una base de experiencia, ya que aportamos muchos si y contamos con el debido tono de voz, como gestos y mantener el interés. que es un Punto muy importante. Marlon nos dice: eh, solo que una vez se quejaron con mamá que no se quedaron con mamá que el cuento exactamente como yo les contaba siento que les ha ido mucho su imaginación a los niños además de inventar cuentos le brinda que abran su mente y por acá también por acá por acá hay un comentario que me parece interesante alina dice con la narración de cuentos los niños comienzan a conocer aspectos positivos y negativos de la personalidad y cómo valorar personajes andreita también nos comenta ayuda a desarrollar el lenguaje y aprender a creer propias historias. Y Miguel también acciones, nos dice, hay acciones que pueden cubrir la cuota diaria la de necesidad de pertenencia, atención, etcétera <laughs> Acciones que no cuestan mucho materialmente, como por ejemplo comer juntos, escuchar, justamente con todo lo que hemos este, comentado, ¿no? Y antes, Miguel, te voy a dejar un, un ratito anotado, porque justamente hemos abierto todo este tema de, esta apertura del tema del cuento, justamente para poder aterrizarlo en el aspecto académico que es cómo influye la narración en la vida académica tanto para niños como jóvenes, incluso adultos diría. Sí, sí, efectivamente. Pues miren, fíjense que esto tiene que ver con algo que mencionaron de abrir la mente. Es que yo les vuelvo a repetir, a veces se queda uno con la idea de que, ay, es que, qué bonito contar cuentos para que sea la imaginación y puedan abstraerse y evadirse. Bueno, a lo mejor no con esas palabras, pero es que uno piensa que uno con los cuentos, ay, la imaginación es para que te, se te ocurra otra cosa. No, me ha tocado niños que dicen, ay, ah, yo no tengo imaginación, yo no sé. A mí no. Y los cuentos sirven justamente para entrenar la mente eh, para resolver problemas. Pero bueno. ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto? O sea, no, no es que sea, ah, ya leí la caperucita. No, yo resuelvo que los caminos largos, o sea, no, no, no es así. No, no, no. En la capacidad de, de imaginación de los niños entre más pequeños es muy grande. Cada, cada vez que ellos van creciendo y que van adquiriendo más conocimientos en la vida académica, por ejemplo, la, la parte de la ciencia, conocer su entorno conocer su, este, sus orígenes, conocer su ecosistema, ¿no? Habrá niños que viven, pues, no sé, en zonas más tropicales, habrá niños que viven en desierto, habrá niños que viven en ciudad. Entonces, el asunto es que cuando tú escuchas un cuento que tiene elementos muy parecidos a tu entorno, conectas muy fácil con esos personajes. Y eso hace que los conflictos que tenga el personaje, el niño se los plantea como propios. O empieza a decir, empieza a hacer inferencia, que eso es una parte fundamental de los niveles de comprensión lectora. Entonces, el niño hace la inferencia y dice, empieza a conectar con sus experiencias. Y el personaje de, de la ciudad que se encontró con un perrito tirado es algo que yo he visto. ¿Qué hizo este niño? A ver, se empiezan a interesar, se empiezan a conectar con el personaje, porque hay elementos que pueden identificar de, de su propio entorno y entonces pueden imaginárselo. Entonces, eh, cuando eso ocurre, pues es un entrenamiento para el cerebro, para poder eh, resolver problemas. Les, les comparto, ay, perdóname hija, así públicamente digo que perdóname hija por compartir tus historias, pero pues es que mi hija me hizo mamá y, y todas sus experiencias, pues es algo que yo también utilicé mucho y, y me hizo darme cuenta de muchas cosas. Cuando ya iba en la secundaria, pasó algo aquí en la Ciudad de México, pues hay zonas que son muy peligrosas, bueno, ya, hay muchas, muchas, este, no sabes cuándo te va a tocar gente mala, ¿no? Lo único que puedes hacer es ayudarle a tus hijos a tener comunicación y decirles bueno no te puedo tener encerrado mejor pues bueno si no si no puedes estar aquí encerrado todo el tiempo en una burbuja pues te voy a enseñar a que andes en la calle entonces bueno leímos por ejemplo libros ya adecuados a, a la secundaria que hablaban por ejemplo del rapto de pues no sé hay de diferentes temas no entonces bueno y los comentábamos y los platicábamos y entonces un día ocurrió esto ya fue real esto fue real salió de la secundaria con un amigo y como como vivíamos muy cerca de ¿no? sus papás del niño y nosotros pues pues se iban juntos siempre entonces iban sobre una avenida muy grande aquí en la ciudad y entonces se encontraron a un señor eh, dicen que estaba vestido como, como como, pues, muy, de una manera muy sencilla, o sea, no tenía traje, tenía como un pantalón como si fuera una persona de campo, ¿no? O sea, lo que parecía, pero empezó ahí, ahí empezó mi hija a hacer una lectura visual y dijo, bueno, esto está muy raro porque está así muy, muy de campo, así como se ven en las fotos y, pues, no, no, no se parece como disfraz más que persona real, ¿no? Y entonces el tipo los para y les dice que su hijo se perdió que los quiso enredar con una historia muy complicada donde él estaba, este, do, donde le iba a vender las escrituras de un terreno, pero que en eso se le perdió el hijo, y que pues él, él solo podía ofrecerles las escrituras de, de su terreno para que le ayudaran a buscar a su hijo. Y entonces, aquí pasó lo siguiente. El amiguito de mi hija dice, ay, pobre señor, hay que ayudarle. Y mi hija dice, no. ¿Por qué? Es un señor adulto. Si tiene un problema como ese, tienes que ir a la policía. ¿Por qué un señor adulto le pide ayuda a dos niños? En todo caso, que le pida ayuda a otro adulto, ¿no? O sea, esa fue la lectura que hizo rápido, no sé cómo se le ocurrió, rápido de estar observando al señor, de analizar su vestimenta, analizar la historia que les dijo. Y, y el señor les dijo, ay, si, si me ayudan se los voy a agradecer mucho. Ahorita viene una camioneta por nosotros. No que era del campo. O sea, ¿por qué va a venir una camioneta por nosotros? Entonces, pues se alertaron todas las, las, este, todos los foquitos rojos en el sistema nervioso de mi hija. Y dijo, mamá, lo primero que yo pensé fue, tenemos que correr de aquí. Ya, pero así, ya. Y entonces dice ella que tomó de la mano a su amigo. Y que le dijo al señor: Lo siento mucho. Nosotros somos unos niños y no podemos hacer nada. Le recomiendo que vaya con un policía y que se echan a correr. Pues el señor los correteó. O sea, primero los, los, se quedó así parado sin saber qué hacer porque no esperaba que reaccionaran así. Él, él pensó que ya se iban a quedar con él a esperar a que llegaran a camioneta a levantarlos y entonces este dice: Mira, no tuvimos que correr al lado contrario de donde íbamos para perderlo y se dieron vueltas así en cuadras hasta que por fin eh, mi, mi casa, su casa, amigos, estaba primero. Entonces llegaron primero a la casa y se quedaron ahí. Y ya me habló por teléfono, mamá, ¿dónde estás? Ya vas a llegar. Y yo, sí, ya, ya casi llego. ¿Por qué? Y me contó, tienes que venir, hay que acompañar a mi amigo a su casa porque pasó esto y me contó. Entonces dice que ellos estaban muertos de miedo y su, su amigo al principio no entendía por qué ella corrió y hasta le, di, le reclamó y le dijo, qué grosera, ¿por qué no lo ayudamos? Y él le dijo, ¿qué no ves? ¿Cómo, cómo una camioneta va a pasar por nosotros? Esa experiencia se, fue muy fuerte. Uno como mamá dices, ay Dios, no qué horror que tus hijos tengan que pasar por eso. Sin embargo, mi hija lo que hizo fue una lectura rápida. Y eso no lo tienes si no lo practicas. La lectura es muy importante y la verdad es que con ella sí fuimos muy enfáticos durante su educación en la lectura. O sea, la importancia de la lectura era así lo primero que, que teníamos que, que trabajar con su papá y yo con ella, ¿no? Y, y cuando ya fue adolescente, ella tuvo esta manera de, de observar su entorno de manera diferente. Entonces... Pues bueno, les puedo decir que influye en la, en la vida académica porque también puedes, mmm, puedes observar de manera diferente y leer de manera diferente todos los conocimientos que se te brindan a partir de hacer una lectura académica, ¿no? Por ejemplo, si usas la narración para contar historia de tu país, no va a ser lo mismo que yo te diga, fíjate que una noche... Estaba todo muy quieto en el pueblo cuando llegó el cura Hidalgo, muy molesto, porque se acababa de enterar, recibió un mensaje de doña José Ortiz de Domínguez avisándole que todos ya, ya sabían, que todos ya sabían lo que iban a hacer que ya los habían denunciado a todos y lo primero que hizo esa noche fue salir con una antorcha y tocar la campana y gritar, ¡Viva la libertad! Y sacó a todos los indígenas. Y esa fue la independencia de México. O sea, no es lo mismo que tú lo cuentes con esos elementos a, a, que, a que lo lean. En el 15 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo, por eso, eh, claro que sí influye en la vida académica porque la narración hace que lo veas, que lo vivas en tu cabeza, que lo tengas mucho más presente, que tengas como esos conocimientos de experiencia también, por ejemplo, de química. Yo no sé si ustedes saben, pero hicieron un anime, una animación. Eh, hablando del cuerpo humano y cómo funcionaba y los personajes de los leucocitos y de que los, y los glóbulos rojos y todos uniformados, o sea, lo hicieron historia. Y si lo cuentas, y si cuentas que en tu cuerpo hay estos este, glóbulos blancos que funcionan como defensores, como un ejército defensor, o sea, si empiezas a, a traspolarlo a una historia de cómo funciona el cuerpo, es diferente. Es diferente como los niños van a recordar eso y van a saber que los glóbulos blancos son los que trabajan para, para cuidarte de las infecciones, ¿no? O de las enfermedades. Eso es, eso es el, el, lo que hacen los, los glóbulos blancos. ¿Cómo, ¿Cómo vas a poder explicar esa parte? Pues bueno, puede ser con el libro, sí, y que lo lean y que, se, y que sea así como: de, eh, dice aquí que en el cuerpo humano tenemos dando, pues no es lo mismo. ¿A qué uses la narración? No, no, lo, no lo van a asimilar de la misma manera. Al contrario, se, se van a mostrar como más interesados. Es un entrenamiento para que ellos sean capaces de resolver conflictos. Si entre, entre más, un niño entre más lectores, más capacidad va a tener de poder resolver conflictos de la vida. De, en general, de la vida, de todo lo que de organización. De organización etcétera. Uh -huh. Perfecto, entonces hay bastante, hay que reforzar. Eh, bueno, tenemos 70 personas en vivo, quiero ver cuántos están sumamente conectados. Vamos a invitar a la gente que pueda poner un comentario. Mientras vamos leyendo algunos comentarios por acá, Josefina dice, a los niños les encanta escuchar los cuentos y les ayuda a pensar y conocer personajes. Muy bien, excelente, por acá. Alina nos comenta: ayuden en el aprendizaje, ya que logro una buena redacción escrita es para partir del plano oral y narración de cuentos es lo ideal también. Un saludo al profesor Cóndor, Oscar, no, fue, canta cuentos el profesor Cóndor, Oscar Alfredo Gil, que se acaba en la transmisión. Un fuerte abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. También Hilda desde Fresno, California. Por acá, Maricel nos dice: eso es verdad, cuando yo era muy pequeña, mi abuelito me contaba sobre la Segunda Guerra Mundial. Me leí el diario y las excelentes elecciones, porque son tradiciones que pueden pasar. Es bastante que ver. Vamos a ver por acá. mañana es interesante, Sheila interesante, Norma de Perú, eh, Morelia Muñoz del Hogar es fundamental, los cuentos y la educación se inicia en casa. Vamos a ver, ¿cuántos más conectados, por favor? recién Vamos ya 30 minutos, estoy pasa volando cuando, cuando se habla estos temas. Todo el mundo conectado, excelente. Y por acá, una pregunta más para poder arrancar. ¿Cuáles serían estos aspectos que le podría recomendar a la gente que nos ve en vivo que se debe tomar en cuenta para narrar un cuento? A ver, ya lo hemos comentado, algunos probablemente ya lo han detectado, pero ¿cuáles serían estos aspectos para que todos lo tengan más claro? Bien, bien. Pues bueno, le, les cuento. Hay. Hay diferentes formas o diferentes momentos en los que se puede usar la narración. O sea, hay diferentes tipos de narración. Ustedes deben de saber que eh, la narración oral es algo que, que surge con, pues, con el mismo humano, con la necesidad de comunicarse y de comunicar lo aprendido. Por eso, pues, por ejemplo, los, este, las comunidades de oralidad primaria y secundaria, este, que. que que conocemos a partir, por ejemplo, de los hombres que vivían en las cuevas y este, estas imágenes que dejaban, ¿no? Eh, marcadas de, de los bisontes y de los humanos. Era una manera de comunicarse. Y tenemos mucho esta idea de, de la abuelita, no sé si ustedes tengan esta imagen todavía presente, eso, eso ocurría mucho, pues, antes del Internet. Las abuelitas, las clásicas abuelitas que te contaban cosas a media luz con un quinqué en la mano, ¿no? Y que te decía, tu tío se lo llevó el charro negro. Ay, cuando era joven era vistoso y le gustaba salirse y ya empezó a tomar. Y cuando yo le decía que se pusiera a estudiar, no me hizo caso. Entonces, se dan cuenta, empieza a generarse como una atmósfera. Y, y esta experiencia de contar cuentos, que es más íntima, porque es más cercana, ¿no? Porque la persona que te cuenta, por ejemplo, un elemento es que la persona que te lo cuenta es tu familiar, en este caso la abuela, este, o tus papás o tus tíos, o sea, alguien así cercano. No sé si ustedes estoy segura que han vivido ese momento, no sé, las fiestas de diciembre, las fiestas familiares ya que ya que la fiesta ya pasó lo más álgido de la fiesta va terminando, ya como que todo empieza a media luz y como que ya se van cansando, algunos empiezan a ir. Y hay un momento en el que se queda la familia platicando, solo unos pocos. Y empiezan no, pues allá espantaban en el pueblo cuando la abuelita, no sé qué, y empiezan a contar. O por ejemplo, cuando la abuelita dice, no, cuando yo era chamaca, se robaban los de, pasaba la bola, esa bola de viejos de la revolución, se metían a las casas y te empiezan a contar cosas así. Y ese tipo de narración es muy cercana, es muy íntima. Pero hay otro, por ejemplo, que tiene que ver con fines tal vez más chamánicos se refiere, por ejemplo, a cuando los chamanes de las tribus platicaban el origen del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros en México la historia del Popol Vuh, donde es como, como se hicieron los es la forma en que los mayas explicaban cómo cómo se hicieron los seres humanos. Y entonces platicaba de estos seres míticos donde, pues, que entonces que el juego de pelote, que los huesos molidos con, con la sangre del héroe, y entonces así se hizo la masa que formaba los seres humanos y, y todas estas historias mitológicas, que es con un fin de explicarse la vida, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué las estrellas? ¿Por qué el sol? ¿Por qué la luna? ¿Por qué est estas historias mitológicas también, por ejemplo, lo vemos con los griegos, ¿no? Zeus, el dios de todo, y. Y está Hades, ah, el dios del inframundo, y entonces te, te empiezan a explicar a partir de estas historias cómo se forma el mundo, ¿no? Cómo, cómo, qué hay, cómo, qué, de qué está hecho y por qué están las personas aquí, y cómo, por qué somos como somos y, y qué hacemos, ¿no? Ese, ese tipo de narración es más con los fines de, de preservar un conocimiento social, ¿no? cómo portarnos, por qué sale el sol, porque, o sea, es, es parte de, del conocimiento de la comunidad que se comparte de esa manera, de una narración, este, con la intención de compartir la sabiduría del, del pueblo, ¿no? De la gente, de la comunidad. Luego hay otro tipo de narración que ya es más, este, por ejemplo, en el caso de los maestros, es más histrión, bueno, es con la intención justamente que nosotros vemos que es que lean, que, que los niños también pues aprendan a partir de las historias sobre emociones, sobre cómo resolver conflictos. Y entonces si se dan cuenta, por ejemplo, la literatura infantil que pueden usar los maestros hoy en día, hay temas variados como el bullying, hay temas variados como las familias, ¿cómo son las familias? Hay temas variados también como, por ejemplo, este, el miedo. Eso es muy recurrente. Hay muchas mamás eh, que, que tienen niños en, en este. antes de que entren al preescolar. Y, y siempre me dicen, ay, no tienes un temita para que ya no le dé miedo en la noche, ¿no? Entonces, ese tipo de, de narración que hacemos, por ejemplo, en el aula, es muy vasto. Porque podemos usar diferentes recursos como títeres, como música, este, podemos usar títeres de papel, podemos usar infinidad de recursos según nuestra creatividad, y usar elementos o no usar nada, también podemos usar música, también, una música tranquila para contarles la historia. Y, y entonces aquí es, aquí es lo importante. Por ejemplo, en ese tipo de narración, sí puede ser muy expositivo o. o Teatralizado, sí, sí puede ser. O dependiendo de para qué lo quieres. Por ejemplo, si en tu clase estás hablando de elefantes, por ejemplo. Y entonces, pues ya vimos dónde viven los elefantes, en qué entorno viven, qué comen, este y entonces bueno les cuento un cuento de un elefante saben qué es que había un elefante llamado Elmer que era un elefante pero estaba lleno de colores y no le hablaban al elefante porque y entonces empiezas a desarrollar la historia de viva voz así en chiquito no no no, no sin elementos a lo mejor tal vez usas el libro el mismo libro lo puedes utilizar para para mostrarles no las imágenes entonces ese es mucho más sencillo hay otro tipo de narración que, por ejemplo, es al que yo me dedico más, que es, eh, que es más histriónico, o sea, más teatralizado. Esto ya es un escenario, la gente ya es el público, es el espectador, y ahí involucra otros elementos, por ejemplo, la voz, el cuerpo, la conciencia del escenario para no quedarte en un solo lugar, o si te quedas en un solo lugar, ¿cómo lo vas a hacer grande? Para que 500 personas te vean o te escuchen, ¿qué necesitas? Audio, micrófono, o sea, ya son otros elementos. En el salón de clases, pues es un lugar más íntimo, más pequeño. No tienes que gritar porque todos te escuchan. Les puedes disponer un espacio a que se acuesten, por ejemplo, puedes hacer la pijamada, la famosa pijamada en el salón. El viernes, a la última hora, ¿saben qué? Saquen sus cobijas y sus. Y sus almohaditas, y entonces les voy a contar esta historia que dice así, ¿no? Y ellos se emocionan, porque estás cambiando el entorno cotidiano y ya no es compartirle solamente la historia para que refuerce tu clase, sino ya es toda una experiencia que involucra ropa, un entorno diferente, porque tienen que quitar los, los, las bancas, ¿no? Las ponen a las orillas para que ellos se acuesten en el piso ya van con una cobija o sea ya van dispuestos a otra a otra cosa a otra situación entonces bueno hay diferentes aspectos a tomar en cuenta y el primero es para qué voy a contarles cuál es la finalidad hacer una presentación el 30 de abril de regalo para los niños pues entonces tiene que ser más festivo más más este más teatral va a ser para reforzar la clase Ah bueno pues les doy el tema y después termino con el cuento. Va a ser un día especial para que ellos disfruten la lectura. Ah, bueno, entonces hacemos la pijamada lectora. ¿Ven? Entonces, depende de lo que yo quiero hacer y de lo que quiero obtener a partir de la lectura, como yo voy a decidir qué hacer y qué elementos voy a ocupar. Perfecto, perfecto. Bueno, por acá tenemos al chat sumamente activo. Como siempre, un abrazo a todo el mundo que está activado esta noche. Marco, nos manda un saludo. Le saludo de parte de Marco Antonio Cepeta Torres, secundaria Tech 31. Por acá, el profesor Cóndor también nos dice: Saludos porque leer te da un superpoder, efectivamente. Bárbara nos dice: la narración influye de forma positiva, se le pobla la mente y se le van a poder disímiles palabras un vocabulario activo y amplio. Por acá, Fiorella, ¿qué tal? No te veo hace tiempo, que un en vivo. La oralidad de las personas en círculo y en el centro de la fogata. O cuando había un apagón y el fuego y la luz provenían de una vela. Un momento para narrar cuentos de exquisitos, ¿no? Eh, Sanaquín nos dice: A Marcos le funcionó mucho escuchar a Emma porque da historias, en algunos cuentos. Datos históricos en algunos cuentos. Y así la historia empezó mucho más y lo hizo mucho más crítico. Está un fuerte abrazo, Saniquín, por el comentario. Gracias por estar aquí. Eh, Maricel García dice, depende mucho del niño, algunos son más visuales y les encanta que se utilice más elementos. Y hablando de elementos, antes de hablar de justamente los elementos, ah, se me pasó por acá. ¿cómo se debe preparar cualquier persona, docente, maestro, padre de familia, para narrar un cuento? Esa parte está divertida, es una parte muy divertida este, de contar cuentos bueno, fíjate que antes de, de responder este, hay algo que Miguel, Miguel Taboada este, había preguntado que si hay un si hay algo escrito eh, respecto a los cuentos, hay un libro que justamente tengo hay un libro que se llama Aprender a leer las ciencias de las ciencias cognitivas al aula de Stanislas Daene no sé cómo se pronuncia, perdón bueno, Stanislas TN, eh, a ver que lo acerco. Ah, no se ve! Voy a tener que. Voy a tener que quitar el. Este. El desenfoque. Para que se vea. Ahí está. Ahí está. Es este. Este libro es un estudio que hizo Stanislas, que explica o habla de lo que pasa en nuestro cerebro con la lectura. Al principio, obviamente, la lectura tiene que ver con, con leer los, eh, las letras, o sea, con que tú sepas los códigos, es decir, que sepas leer, que sepas cómo suena, qué significa cada letra. Pero antes de eso, antes de aprender eso, un bebé ya puede leer a su mamá. Él ya puede sentir y percibirla solamente de verla y de estar cerca de ella. Puede percibir perfectamente si está enojada, si está de buenas, de, en el tono en el que le habla. Y el bebé si sí siente que está estresada o enojada, el bebé empieza a llorar. Muchas veces, no sé si les pasa allá en Perú, pero acá en México son muy dados al clásico, ponle una pulserita roja al bebé porque... Le echa, por, por si le echan mal de ojo, ¿no? O sea, personas que se le quedan viendo y que la energía la tengan muy pesada, la idea es que si el bebé no tiene cierta protección, bueno, la protección de la pulsera roja, pues tiene mal de ojo, se estresa, ¿no? Que suena un poco descabellado, pero yo creo que tiene que ver más con la energía de las personas. O sea, si habrá personas que son más pesaditas, más enojadas, que están más como... Con, con una cuestión más este, pues que están más enojados, que a lo mejor están frustrados, y entonces esa energía negativa, pues el bebé la siente y siente feo, pero es sorprendente cómo el bebé puede hacer una lectura de esa magnitud. Luego entonces empezamos desde la premisa de que la lectura no solamente es leer los signos, o sea, leer las letras y los números, no solamente es leer este, algo escrito sino también leer tu entorno. Ahí empieza la lectura, por eso es importante que le lean a los niños desde que son pequeños, desde antes de que entren a la escuela, que se acostumbren a tener libros. Yo sé que los libros son muy caros, pero sí hay opciones muy económicas y, y este y que pueden estar a la mano de los niños. Entonces es, es muy importante. Y bueno, pues te recomiendo ese libro, Miguel, y a todos también si, si les sirve, verán que, que la verdad es muy interesante. Bueno, respecto a la, a la pregunta de cómo se prepara un cuento para narrar, pues primero que nada saber para qué lo quieres. En el caso mío, le, me voy a enfocar más eh, en el caso de, de hacer presentaciones. Hago presentaciones de cuentacuentos en escuelas. Hay diferentes tipos de narración. Está la narración oral escénica. La narración oral escénica es. Cuando tú cuentas la historia de viva voz, con gesto y con el cuerpo. Y con eso, y ya, ¿no? O sea, cuentas tu historia y no ocupas ningún tipo de elemento. El cuentacuentos tiene que ver más con el uso de elementos. Por ejemplo, títeres, imágenes. El mismo libro puede funcionar como, como un objeto para poder contar la historia. Y este y también pues puedes usar ya lo que se, lo, las habilidades que tengas en este caso por ejemplo yo preparo un espectáculo de narración oral escénica no bueno es cierto preparo un espectáculo de cuenta cuentos con música entonces llevo el ukulele este es lo que yo toco antes llevaba guitarra pero pero es muy este es muy difícil el transporte transportarse con la guitarra que es más grande el estuche es más pesado y esto es más ligerito. Y además el sonido como es agudo, entonces es muy simpático y a los niños como que les gusta mucho. Entonces, pues, ¿qué hace uno? Yo uso la música eh, para que sea algo diferente, como un elemento para que ellos me pongan atención. Como decía, mencionaba la maestra, es que luego los niños son más visuales. Entonces, en este caso, estar, estar viendo que estoy tocando un instrumento, a ellos les, les funciona muy bien. Entonces, México está lleno de leyendas y de historias que comparto hoy. Bueno, les cuento una canción, les canto una canción que introduzca un poco a las leyendas mexicanas y después termino la canción y empiezo a contar las historias. Ese, ese es un elemento que, que ocupo mucho para, para preparar los cuentos. ¿Qué hago con el cuento? Ya me gustó un cuento que quiero contarles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Leo primero el cuento, o sea, antes de contarlo, esto es previo. Escojo mi cuento, lo leo. Ya que lo leí, entonces yo anoto en un papelito lo más, eh, vuelvo, vuelvo a anotar el cuento, pero no como está escrito porque este trabajo es importante pasarlo, pasarlo de lo escrito a lo oral. Si tú como narrador cuentas la historia tal y como está en el libro, se hace larguísimo y se hace tedioso porque el ejercicio de la lectura de una persona estar frente al libro tiene todo el tiempo del mundo en su cabeza para poder imaginarse con los detalles que viene el libro. Pero en un espectáculo en vivo... O en, en un salón de clases, cuando yo doy un tema y le quiero contar una historia para reforzar el tema, tengo que llegar rápido al punto. Y además estas generaciones recuerden que los niños ya, todo es inmediato. Y no es que les demos lo que quieren así nada más, porque sí, les recuerdo que es un entrenamiento. La comprensión oral y comprensión lectora, pues es práctica. Entonces, yo tengo que preparar mi cuento de tal manera que es, que lo pueda contar pues sí resumida, resumidamente, pero cómo le voy a hacer? Vamos a hacerlo juntos, un ejemplo ahora. Yo escojo, digamos, Caperucita Roja. Caperucita Roja tiene muchísimas variantes hoy en día. Ya escogí mi cuento, voy a contar el cuento tradicional, es un ejemplo, ¿eh? Y entonces, ¿qué hago para preparar ese cuento? Ah, bueno, pues entonces ya lo leí y entonces voy a hacer un, una oración que identifique los puntos importantes del cuento. Los puntos importantes son el principio, donde se plantea quién es, dónde está y la situación. Lo siguiente es, las acciones del cuento son las que van a hacer que el cuento avance rápido o lento. Si te tardas mucho en llegar a un acontecimiento importante, y te pierdes en la descripción de la mamá de Caperucita tenía un vestido rojo de florecitas amarillas y ella se la pasaba cocinando, por eso tenía un delantal negro de... Entonces, no, no, o sea, ya sabemos que es la mamá y cada quien tiene la idea de su mamá en la cabeza. Entonces, no necesitamos describir esta a menos que sea importante la descripción más adelante del cuento, pero si es una mamá como cualquier otra, no importa cómo está vestida. Entonces... Lo importante es dibujarla a través de lo que dice o de lo que hace. Entonces, ¿qué voy a poner en la oración como número uno? La mamá de Caperucita la manda por el bosque a casa de la abuelita. Eso es, es lo primero que pasa. Es el primer acontecimiento importante que Caperucita va a tener que emprender un viaje. Punto número dos. Algo importante del cuento, lo que sigue, al punto que tenemos que llegar, es que se encuentra con el lobo. O que por tomar el camino equivocado se, se encuentra con el lobo. Ese es el segundo punto importante. ¿Ven? No estamos tomando en cuenta aquí las descripciones. Aquí solamente estamos tomando en cuenta los puntos importantes del cuento, porque esos son los que no se pueden cambiar. Esa es la estructura del cuento. El siguiente punto sería: este, llega a la casa de la abuelita y la ve rara. Es pues el tercer punto. Y el último punto es el leñador, bueno, el lobo se la come, se da cuenta que su abuelita está en el estómago del lobo y el, el leñador la rescata, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son los puntos que son primordiales porque son los que tienen que pasar para contar ese cuento que yo elegí. Y esto se hace con historias largas, cortas, con novelas. Claro, si haces una novela para contarlo en secundaria. Y la novela es larga, pues obviamente este trabajo de escritorio, de, de poner los puntos importantes, se va a hacer mucho más largo, ténganlo en cuenta. Pero se puede igual, o sea, sí se puede, eh, sí se puede realizar también con novelas, si lo quieres contar en primaria alta, que estamos hablando de quinto y sexto, cuarto, quinto y sexto, o secundaria. O por ejemplo, para contar en preparatorias, que si quieres contar clásicos, voy a contar este, no sé. Eh, el rey Lear de William Shakespeare, o si quiero contar este Romeo y Julieta, o si quiero contar este, pues no sé, lo que ustedes gusten, ¿no? Este es el mismo proceso que se tiene que hacer, es un análisis para sacar los puntos importantes, que los puntos importantes no se pueden quitar de la historia, porque si no ya haces otra historia y entonces ya no es lo que estás diciendo que vas a contar, ¿no? Eso es, es, esa es la manera en la que se prepara el cuento para contarlo ya cuando lo cuentas tiene que ser de tu, de tiene que ser con tus propias palabras no puedes memorizarlo y aquí ya es a criterio de cada quien a lo mejor habrá frases muy hermosas porque hay escritores que usan palabras bellísimas o hacen este poemas o, o, o escriben este en rima entonces pues tú quieres conservar eso pero sería aprenderte todo el libro entonces nada más puedes aprenderte un ejemplo para compartirlo puede ser o cambiar de cuento eso eso es a decisión tuya no según lo que necesitas y quieres contar entonces una vez que ya hiciste este trabajo pues recuerda que por eso se hacen los puntos porque tú lo tienes que contar con tus propias palabras sin memorizar nada por qué si tú memorizas una palabra mal o oh, se te olvida ya al momento de estar con la gente, o sea, ya tienes 100 personas frente a ti, tú tienes un micrófono en la mano y, y se te olvida una palabra, híjole, es que, ¿cómo decía, decía este? Y te pones muy tenso y normalmente pasa que si se te olvida una palabra ya se te olvidó en qué ibas, o sea, es, es horrible. Y en la narración no se trata de aprenderte las palabras, se trata de compartir la anécdota de la historia que vas a darles, a narrarles, de viva voz, de tu propia voz. Por eso es tan importante que los narradores lean, lean mucho y que tengan facilidad de comunicarse, fácil palabra. Por eso, pues, le cuesta un poco más de trabajo a las personas que son más tímidas. O que dicen, ay, ah, yo solo le puedo contar a mis alumnos, porque con adultos no. Ay, ah, yo solo puedo contar así nada más en mi salón de clases, porque en un escenario con micrófono me da pánico. Hay que Sí se puede hacer, pero hay que trabajar más. Porque se trata de compartir la historia con tus propias palabras. Así es. Entonces, bueno, este es a grosso modo. Hay más elementos. Si quieres usarlo con títeres o si sí, ya vienen otros elementos. Ya con títeres, por ejemplo. Vienen cosas más complicadas como repartir la atención. No es lo mismo que yo diga. Había una vez una vaca llamada Valentina que era muy curiosa a que yo diga, ¿qué creen? Viene una amiga que se llama Valentina. Hola, yo quiero saber por qué el cielo es azul, el pasto es verde, yo quiero aprender. O sea, yo dije como narradora. Esta es la historia de Valentina, la vaca curiosa. O si sacas al títere, pues el títere tiene que presentarse, ¿no? En este caso, ella ya está diciendo que quiere aprender a leer y que quiere saber cosas, ¿no? Ya hace las preguntas directamente. Entonces, ahí también lo tienes que preparar. Si vas a usar un elemento como un títere, pues tienes que aprender qué frases le vas a dar al títere para que tenga toda la atención de los niños. A los niños les encanta, ¿eh? Entonces, tiene toda la atención de los niños y tú le tienes que dar el foco, es decir, le tienes que dar la atención al títere. En ese momento no vas a ver a la gente. Cuando el títere hable, lo tienes que ver al títere. Me tienen que poner atención porque voy a hablar. Y si se dan cuenta, pues cambia la voz. Ahí implica otra cantidad de, de cosas que hay que hacer, como preparar el cuerpo, preparar la voz, si voy a, qué tipo de voz voy a hacer para este títere etcétera 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 Así se va haciendo acumulativo <laughs> y bueno a grosso bueno, modo pues esa es la manera perfecto perfecto sí este más bien más el tiempo se está pasando revolando <laughs> pero este quiero aprovechar este momentito Por un comentario de Maricel que me dice cuando yo le contaba los cuentos a mis hijos usaba muchos elementos justo lo que comentaba el cambio de voz por cada personaje que es importante y dice también nos comenta no a él le gustan los cuentos, pero no muy largos y con mímicas. ¿no? Y nos mando un saludo desde Guatemala. Entonces, hay bastante que se puede sorprender en el trabajo de cuentacuentos. Y como el tiempo se nos pasa volando, <laughs> quiero este, que nos pueda comentar, Maestro, en dónde podemos conocer un poco más, aprender un poco más, sorprender un poco más con usted eh, acá en la red educativa. Eh, sí. Pues aquí en la red educativa hay un diplomado de cuentacuentos como herramienta de aprendizaje en la niñez. Yo creo que este es uno, bueno, ya había mencionado esto, pero es que me sorprende porque realmente no hay otro diplomado como este. Me parece, es, es, una, es un tiempo muy bueno porque la verdad es que si sí tienes que tener el tiempo, te tienes que dar el tiempo si quieres contar cuentos y tener todas estas herramientas. Pues sí, te tienes que dar el tiempo a ti mismo de, de desarrollar estas habilidades en ti. Porque todo el mundo puede contar, o sea, todos podemos contar, todos. Tú, 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 todos los que me están viendo, todos pueden contar historias. Y este, y, y por ejemplo, en este diplomado hay eh, siete módulos. Cada módulo dura un mes, son cuatro clases aproximadamente. Y la verdad es que es muy completo porque además tiene docentes de diferentes partes del mundo, bueno, sobre todo de Latinoamérica, y tenemos, por ejemplo, maestras de Argentina, de México, de Perú, este, y, y me parece muy enriquecedor porque déjenme les cuento que aunque aquí tenemos por ejemplo aquí en México tenemos cierta técnica y vemos diferentes cuentacuentos que usan diferentes formas de contar y elementos este así también por ejemplo en Argentina el tono de voz que usan, cómo usan los materiales, a veces es Innovador, por ejemplo, la maestra de Perú, la maestra Katia Castro, que no tengo el gusto de, de conocerla, pero sí he visto sus clases. Y, este, y ella, por ejemplo, utiliza pop-up, es decir, que es una técnica para contar historias. No es como el Kamishibai, pero también tiene imágenes como más interactivas. Es como cuando abres el libro y sale, se desdobla el personaje. Ella tiene esa técnica, entonces que tú mismo puedas preparar tu propio cuento pop-up es increíble. Entonces, por ejemplo, ella tiene mucho la técnica que acá en México no se ocupa, pero allá sí. Ella, ella lo tiene muy bien y si tú tomas este, este diplomado, pues puedes aprender eso. En el caso, por ejemplo, de esta Gloria González, que, este, que ella es muy buena en, en hacer videos. También eso es algo que, que pues como docentes tenemos que tener, actualizarnos muchísimo para que no nos dejen atrás. Nosotros tenemos que saber eh, y tener estas herramientas este, tecnológicas y ella es muy buena para eso. Los cuentos que ella hace en video son espectaculares. Entonces que ella te pueda ayudar a cómo editar, qué programa usar y todo es genial. Entonces está muy completo porque no solamente es eh, usar tu cuerpo usar elementos, también la tecnología la, la ocupas y pues se trata de estar actualizado. En el caso mío, yo doy el módulo 3 que tiene que ver con el perfil del cuenta cuentos. Yo me enfoco más en el volumen de voz, en los tonos de voz. Podemos hacer tonos de voz grave. Podemos usar tonos de voz más agudos. Entonces yo me enfoco más en, en la actuación de la voz. Este, me, me enfoco también, por ejemplo, en el uso de las herramientas como los títeres, la diferencia que es usar un títere a usar una canción, en fin, pues, cómo preparar tu cuento, que es básicamente de lo que hablamos hoy, pero bueno, ahí ya yo les enseño cómo hacerlo y tenemos mucho más tiempo para que tú lo practiques. Así que, pues, bueno, si, si quieren, pues, podemos vernos aquí en este diplomado para poder compartir... Eh, pues actividades padrísimas y que ustedes se conviertan en excelentes cuentacuentos y narradores. Excelente, maestro. Entonces, algo más que nos podría comentar ya para eh, ir terminando la transmisión yo me quedo con las personas aquí en el en vivo. Algo que nos quisiera comentar, algo que para poder concluir la transmisión. Del día de hoy? Pues, pues, pues yo agradecerles mucho a, a todos los que, los que se dieron cita aquí. Muchas gracias a Sani, Kim, Antonio, Angie. Este, muchísimas gracias por acompañarnos, Richard, a, a los comentarios de Miguel y todas las maestras que nos saludaron, María Elizabeth, Marlu Arboin. Arboin, este. Y pues bueno, sí, tenemos aquí cuando ingresas al diplomado, porque nos pregunta Marlú que, que si le ayudaría a conseguir algún cuento para que sus hijas puedan entender o relacionarse con niños con autismo. Sí, hay muchos cuentos respecto a eso. Sí, claro que sí. Y pues si quieres, nos escribimos. Y bueno, yo con mucho gusto, por ejemplo, les cuento que en el diplomado también les damos material escrito, es decir, ahí les compartimos pues libros que tienen que ver al respecto. Entonces, pues es una experiencia que no se pueden perder. Les agradezco mucho su atención. Gracias por, por estar aquí, por brindarme un pedacito de su de su tarde. Y pues bueno, que, que sigan los cuentos eh, siendo parte primordial de, de la formación de nosotros mismos como seres humanos. Y, y pues nada más. Muchísimas gracias. Perfecto, maestro. Un fuerte abrazo y gracias, como siempre, por compartir con nosotros acá en la red educativa. Muchísimas gracias. Y bueno, la <laughs> esperamos en el diplomado. Bye, muchas Bye. gracias. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a poner un ratito al maestro en backstage y yo me quedo con todos ustedes para poder comentarles que desde ya pueden pedir información en el enlace fijado del diplomado que ya debe estar apareciendo y si no, lo volvemos a poner e invitarlos a todos a que puedan pedir ya información de este diplomado, porque este diplomado va a iniciar este primero de septiembre y justamente acá vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que vamos a aprender. Entre lo que vamos a aprender, primero, partiendo siempre de inicio, diferencia entre lo que es leer un cuento y narrarlo. Por ahí vamos a partir. Vamos a conocer la diferencia entre la narración infantil, y, la, o sea, todo lo que es la etapa infantil, niñez, Vamos a desarrollar técnicas vocales muy importantes para lo que es narración de cuentos, cuentacuentos. Vamos a fortalecer la expresión, corporal y caracterización de personajes. Elaborar materiales y recursos como kamishimai, grabadores, observadores, libros pop-up, por ejemplo. Y realizar narraciones mediante plataformas digitales. Todo esto se desarrolla desde la primera sesión que vamos a iniciar este primero de septiembre, que estamos a pocos días, dichos de paso. Y... A lo largo del diplomado se va a ir trabajando todos estos puntos y aspectos que se va a trabajar. No solamente la parte introductoria, la parte narrativa, sino la parte ya de recursos y actividad concreta que se pueda realizar. Para ello, este, voy a poner ahorita en imágenes algunos videos para que más o menos se puedan ver cuáles son aquellas actividades que se realizan no que son justamente lo que es el tema de papás, títulos y que es el tema de narración, algo importante e increíble que se puede realizar en sus sesiones de clase acá, imágenes de las alumnas que justamente han estado realizando y que ustedes también al participar del diplomado van a poder aprender. Así que es un diplomado sumamente completo, hay bastante que aprender, hay bastante por desarrollar, imaginación, creatividad se queda cortísimo, y especialmente porque como somos personas de diferentes partes, de diferentes lugares, hay mucho por ver, descubrir, trabajar, crear, incluso innovar. Muchas gracias a, a mi Castilla Castro, que nos, este, también nos fue el tema del video de un grupo del diplomado que estamos justamente viendo en pantalla. Acá tenemos uno más también que vamos a ir mostrando en pantalla para que lo puedan ver. Entonces, esto es un poco lo que se aprende en el diplomado y que queremos que ustedes puedan formar parte. Primero, muy sencillo, hay que pedir información. Pedir información es tan sencillo como darle clic al enlace que está eh, fijado y ya con eso simplemente ya estás pidiendo información me lo genera Condori está pidiendo información por ejemplo y de información nosotros te lo mandamos te lo mandamos a tu correo te lo mandamos por WhatsApp con todos los detalles para que puedas participar porque nuevamente es un, una temática de un diplomado sumamente interesante eh, potente no solamente por lo que hemos conversado sino por lo que se puede llegar a desarrollar tanto Tú que me estás escuchando en este momento, maestro, profesor, padre, familia, estudiante de último que también puede estar interesado en participar, no te puedes quedar atrás porque este diplomado forma parte de un desarrollo profesional bastante importante. Y como lo ven en pantalla, no solamente decirlo, sino también poder verlo. Porque su propia creatividad se va a ver eh, puesta en este... En este diplomado, para que puedan desarrollar bastantes cosas, bastantes ideas y todo lo que puedan pedir. Ruth me dice: ¿Cuál es el costo, Ruth? Mira, así sencillo. Eh, pide la información ahora mismo para que puedas acceder al descuento que tenemos actualmente y también puedas recibir la información a tu correo y tu WhatsApp. Simplemente completando el enlace, que es muy sencillo. En esta transmisión el enlace que se ha compartido, simplemente le dan clic llenan todos los datos y automáticamente la información se va a llegar a su correo, toda la información temario, fechas, horarios y comentar como siempre los diplomados de la red educativa son diplomados que se realizan de manera virtual, vía Zoom que están en compañía siempre de algún ponente de la red educativa que son los que forman parte del módulo como también una persona de la red educativa que te va a acompañar a lo largo de todo el diplomado así que una experiencia que vas a formar parte de tu participación evidentemente viene con certificado, atención con horas pedagógicas, acceso a todos los materiales que formen parte del diplomado y como no también bastantes materiales e ideas que puedan poder utilizar para sus actividades. Todo esto y mucho más en el diplomado que inicia este 1 de septiembre. Cuenta cuentos como herramienta de aprendizaje en la niñez. Un diplomado que no se pueden perder, que los queremos esperar con los brazos abiertos porque está a puertas de iniciar y que no solamente eh, vas a poder acceder a descuentos, sino también hay descuentos grupales. Si quieres co participar con tus colegas, con tus amigas, hay descuentos que se pueden realizar y que puedes acceder, así que puedes aprovecharlos desde ya. Y no te puedes quedar atrás porque este diplomado inicia ya pronto y queremos verte participando, queremos verte que formes parte de esta experiencia, de esta vivencia, de este diplomado de cuenta cuentos como herramienta de aprendizaje. Es un diplomado desarrollado por la red educativa Cultural José Antonio Encinas Perú. Así que, como siempre, mandar un saludo a todas las personas que nos han visto en vivo. Hoy hemos tenido una transmisión excelente. Y comentarles, eso sí, atención para todos los que nos están viendo en vivo, que, o sea, número uno, desde ya pueden pedir información. Ojo, atención, simplemente dando clic al enlace que está fijado. Y número dos, que en unos 15 minutos, más o menos aproximadamente. Vamos a tener también una transmisión en vivo aquí en la página de la Red Educativa, así que no te debes despegar. Si no nos sigues, síguenos para que te pueda llegar la notificación y puedas también enterarte del contenido que tenemos y traemos para acá o ustedes. No. Así que no se lo pueden perder. Y como siempre, invitando a todas las personas que nos ven en vivo en este momento, participa, te invitamos a participar. Pide información muy sencillamente, dando clic al en enlace que está fijado, completa el formulario y te esperamos con los brazos abiertos en este diplomado. Así que ya saben. Red Educativa Cultural José Antonio Encinas, Perú, siempre desarrollando formaciones para todas las personas del nivel educativo, padres, familias, estudiantes, eh, docentes de nivel inicial, primaria. Eso es un trabajo que estamos desarrollando siempre con corazón y bastante vocación por el tema educativo y eso es algo que nos motiva y siempre nos mueve para adelante. Así que queremos que verte ¿no? en esta formación espectacular. De cuenta a cuentos, que nuevamente, como han visto, hay mucho que aprender, hay mucho por desarrollar y mucho por crear. Así que te esperamos con los brazos abiertos, como siempre, en la red educativa. Nos estamos viendo pronto, eh, con mi persona, pero en 10 minutos aproximadamente, otra transmisión en la red educativa que no se lo pueden perder. Y mientras tanto, anda pidiendo información de este diplomado, dando clic en el enlace para que te den la información a tu correo y podemos también contactarnos por vía WhatsApp. Bueno, sin más. Uf, se, me la, se me va la voz. Ya nos vamos despidiendo. Cuídense bastante cada uno de ustedes. Ojalá eh, queremos verlos en este diplomado. Eso es muy importante. Ojalá vayan a tener un, un buen feriado, los que son de Perú. Mañana un buen feriado conmigo. Ya nos vemos hasta el jueves. Pero recuerden, en 10 minutos siguen las transmisiones de la red educativa que no se pueden perder. Atención, no se lo pueden perder. Así que los esperamos con los brazos abiertos cualquier consulta del diplomado complete el enlace en este momento pide información, no te quedes atrás, te esperamos Red Educativa se despide en este momento cuídense bastante, nos vemos hasta la próxima, hasta, chao